súper creativas y para eso me acompaña mi queridísima Liz. ¿Cómo estás? Me encanta lo que ella nos trae hoy. Dice, colgador de celular reciclado. A veces uno dice, ok, voy a cargar mi celular aquí y lo pones en un lugar que no está correcto y se te cae, se te quiebra y ya murió. O a veces el cable no llega a la mesita de noche. Exacto. O estás en un lugar, un aeropuerto, y estás diciendo, bueno, entonces ahora como yo cargo este celular y no lo quiero tener encima. Bueno, les creé una forma fácil, sencilla y práctica que puedan hacer en casa con materiales reciclados. Acuérdense, no lo botes, transfórmalo. Eso es lo que queremos. Económico porque uno ya cuenta con estos materiales en casa. Exactamente. Me encanta. Y bueno, te tomas un tiempo de recreación. Como siempre me gusta que ustedes se tomen un tiempo para despertar la creatividad y puedes hacer algo diferente. Excelente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos primeramente? Ok, esto es lo que vamos a hacer. Miren. Un cargador de celular, de teléfono. Aquí pones el... cosita. Mira la parte de atrás para que tengan una idea. Y adivinen, esto lo hicimos con material reciclado. ¿What? Pues sí. Con un champú o un rinse. Con esto lo puedes hacer. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Primero te voy a decir los materiales. Vas a necesitar obviamente el champú. Trata de que sea uno que sea del tamaño de tu celular, que no sea más chiquito porque si no, no te va a caber. Vas a necesitar preferiblemente regla. Ok. Un marcador o lápiz, tijeras, yo voy a utilizar dos tipos de tijeras, esta y otras más chiquititas, y el X-Acto. Ya lo demás depende de tu creatividad. Lo Excelente. Primero que vamos a hacer, obviamente vamos a remover las etiquetas, miren que es bastante fácil de quitar. Es preferible que utilicemos un envase que sea liso, hay algunos que tienen ya decoraciones, si te gusta, fine, pero a mí me gusta más el liso porque te da más oportunidad de crear. Te lo enjuagas y todo bien. Exacto, lo enjuagas, ya obviamente no tienes nada porque ya lo terminaste. Y entonces vamos a proceder a hacer la forma de el cargador, el portacargador. Ok, vamos a hacer primero una línea en, lo puedes hacer totalmente en el centro para que se vea más uniforme. Como en esta medida, hacemos una línea, lo marcamos bien y vamos a llevarlo hasta la mitad. Ya el mismo envase tiene una línea, así que te llevas hasta ese punto. Perfecto. Y lo marcamos hasta aquí. Ya cuando llegamos aquí, la parte de atrás la puedes hacer o recta o le puedes hacer el diseño que tú quieras. Yo voy a seguir exactamente esta línea que está aquí. Que ya la tienes de guía. Exactamente, y lo voy a cortar hasta este punto. Vamos a, entonces a proceder con el X-Acto. Este X-Acto, nos ayudamos con la regla. Ajá, exactamente, para no perder un poco. Igual nunca te va a salir, es que exactito, exactito, exactito. Siempre puede que te muevas un poquito. Mira, pero es perfecto que no se va a cortar la, o sea, la parte de atrás. Exacto, no se va a cortar. O sea, no se puede dar entonces tan fuerte. Exacto. Igual yo siempre me ayudo. Ahí ya está bastante fijo, pero yo siempre me ayudo con esta tijerita que es un poquito más chiquita. Ok. Ya, entonces yo sigo la línea. Es más fácil cortar. Miren, y uno que cuando termina un champú, lo primero que hace es botar todo de una vez. Exacto. Y como estamos ahora, está muy de moda la parte de reciclaje, de reutilizar, puedes darle vida a un elemento que ya obviamente tenías para desecho, pero mira, lo puedes utilizar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el borde de acá, ¿ok? Sobre la línea que tiene Exacto. el champú. Exacto, sobre la línea. Yo me voy a ir en esa línea para que sea más fácil para mí. ¿Ya? Voy a tirar un poquito más. Esta parte, obviamente, sí te va a tomar un poquito de tiempo. Porque es fuerte, obviamente. Exactamente, el material es fuerte, pero bueno, no lo suficiente como para que no se corte. Sí corta, pero obviamente para que no te salga tan desalineado o fuera de la línea, entonces sí tienes que tomarte un tiempo para medirlo bien. Por eso utilizas la chiquita, que es como Exacto. más delicada. Igual puedes hacerlo, a mí porque me gusta más y más como en detalle, pero puedes usar la más grande y vas más largo. Ya cuando vienen los bordecitos, si usa una chiquita para que no se te... ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Por todo el borde sería... Exactamente. Perdón. Vamos por acá, es la cosa. Vamos a cambiar aquí. Bien. Para la parte de atrás. Exactamente. Vamos a cortar aquí. ¿Ves que realmente puedes encontrar ideas creativas de materiales que tengas en tu casa y no desechar? Resolver cosas que una necesita. Exactamente. Tenerlo en tu cuarto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso?
Entonces uno se siente en el piso y dije, voy a esperar a que cargue unos 20 y entonces ya me regreso a la cama. O queda, eso pasa mucho en los aeropuertos. Sí, sí, sí. Que a veces no tenemos, ok, ya lo tenemos aquí. Miren. Cortamos aquí. Ahora hay dos agujeros importantes. Hay dos agujeros importantes que debemos hacer cuando terminamos esto, que es el de abajo para poner el cargador y el de arriba que va a ser del tamaño de tu cargador, que lo vas a hacer aquí. No muy pegado al borde para que te dé un espacio y no se te vaya a romper, aunque este material es bastante duro. Que es el conector ahí. Exactamente, ¿no? El conector, pero tienes que medirlo con el de tu celular. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a medir, acá está. Vamos, o sea, que también hay champús más, o sea, envases más grandes. Más grandes. Hoy día hay celulares hasta. Exactamente, exactamente. Este, por suerte, fue del tamaño del. Del celular. Yo aquí lo estoy haciendo al ojo, porque más o menos sé cuál es el tamaño. Ya basado igual, de tu cargador. Igual podemos verificar. Lo importante es que tú sepas que aquí va a entrar. Sin problema. Este tamaño, exactamente. Y hacemos exactamente lo mismo. Con el exacto. Agarramos y medimos. Ok. Con mucho cuidado. Exacto. Que no se vayan a cortar, por favor. Importante. Muy importante. Porque uno quería hacer todo a la ligera. Exacto. Oye, qué práctico esto. Sí, este material la verdad es que es bastante fácil de cortar. No trae tanto problema. Así que... ya lo demás, la forma en que tú quieres darle vida a tu, mira qué rápido salió, ya depende, o sea, lo que quieres decorar ya depende de ti. Si le quieres poner, en el caso ese yo utilicé unas líneas chevrons que se llaman así, color rosa, pero tú puedes utilizar el tamaño si le haces el o los colores. Que gustes, para que se vea exactamente, bonito. Ahora vamos a hacer el agujero aquí, también lo voy a hacer, lo medí, pero... más o menos también trato de hacerlo al ojo, siempre y cuando sea un tamaño estándar para que entre tu cargador. Exacto. Yo aquí a veces tiene su truquito esto, no te creas. A ver. Sí, también por el tipo de material, ¿no? Pero aún así es bastante práctico. Exacto. La forma en cómo lo cortas. Le pasas varias veces para que ya, ¿sabes? No. Exactamente, exactamente. Ya falta uno nada más. Uno y lo logramos. Y listo. Wow. Bien. Vamos a poner esto para adentro. Ok. Ya hemos cortado nuestro portacelular. Acá también se toma medida, ¿no? Si de repente. Exactamente. Un poquito más grande. Exactamente. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a decorar acá? Bueno, aquí son unas calcomanías en forma de. Círculos. Círculos. Tú puedes realmente darle la forma que quieras. Yo en esto utilicé un círculo. Si tiene excedentes, ya tú sabes, siempre corta los bordes. Pero si quieres hacer triángulos, quieres pegarlos como quieras, eso ya depende de ti. Lo vas a colocar. Vamos a cortar, ve pegándolos donde te guste más. ¿Algún tipo de diseño o no? Así como. No. Así algo. Como por aquí. Ajá, dale. Ok. Estoy pasando. Mientras voy entonces colocando un lacito para darle una forma bonita, un color gris que combine. A ver, como por aquí. Ay, se me levanta. Aquí. Ahí, bien. Para que vaya siendo diferente. Ahí. Otro más. Poniéndole la cinta. Señores, lo importante es que usted se tome un tiempo para distraerse, para despertar su creatividad. Le puedes poner el diseño que tú más gustes, siempre y cuando ya tú tengas tu forma, ¿verdad? Que es colocando el espacio aquí para que quepa el cargador. Vamos a hacer una muestra rapidito para que veas. Aquí cabe perfectamente. Una excelente. Vez colocado, una vez colocado en la pared, entonces él se va a sujetar con esto y perfectamente te va a cargar. Oye, me gusta. ¿Más o menos cuánto te tomó realizar todo esto? Bueno, lo que lo acabamos de hacer. ¿En serio? Pero porque este es más sencillo. Este yo creo que fue sí. Como más... Ah, bueno, esa, igual ambos son... El material que estoy utilizando aquí es vinil adhesivo. Pueden utilizar también calcomanías. Y esa, bueno, eso tiene su forma de pegarse y toma un poquito más de tiempo porque tienes que ir ya sea línea por línea o al menos que tengas un transfer y entonces lo pegues todo una vez. Y este es más rápido, miren. Ajá. Porque son bolitas, stickers. Exacto, puedes poner. Este está todo borrado. Que quieras. Exactamente. Menos que puede tomar un poquito, pero igual no mucho. Lo bueno es que. Ahí va.
al final le va a quedar una super decoración. Mientras acá me vas ayudando con eso, lo importante es que si tú quieres personalizar tu porta celular, le puedes poner tu nombre y así si estás en un lugar donde hay muchas personas, entonces ya todo el mundo puede identificar que ese celular le pertenece a Liz. Y entonces ya de esa manera tienes colocamos una forma. Ahí. Ajá, colocamos acá y tienes tu cargador. Para que lo vean cómo queda. Vamos a ver. No tengan duda. Lo estamos conectando ahí. Así. Vamos a voltearlo para que lo vean la parte de atrás. Miren cómo queda. A ver. Tarán, sin problema sale, usted lo puede conectar y está su celular protegido. Este es otro diseño. Miren, el mío también quedó. Exacto, ahí está. Y va rellenando todo esto de bolas. Así y es. Queda Diviniters. De una forma rapidísima. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Casi minutos, nada. Eso minutos. Depende de lo que usted quiera. Acá hay más detalles, pero igual. Y me encanta la forma de esto de poder personalizarlo, Liz. Así es. Súper mil gracias, Liz, por toda esta información. Por todos estos datitos para hacerlos en casa económicos, rápido y demás. Redes sociales, Liz. Las tengo en pantalla. Pueden conseguirme en @momentboxpanamá. O a nuestro celular 6671-5491 y con mucho gusto vamos a poder darle todos los tips para que puedan hacer su portacelulares y lo puedan disfrutar en sus lugares públicos. Excelente, Liz. Mientras nos vamos al corte, yo voy a seguir decorando por acá el mío. ¿Les parece?